Determinado que la puntuación de los ciudadanos y ciudadanas aspirantes para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es la siguiente. Edgardo Agustín Ramírez Pimentel, 90 puntos. Miguel Héctor Ponce Ramírez, 89 puntos. Gilberto Salvador Baeza Melesio, 88 puntos. José Demetrio Valadez Martínez, 95 puntos. María de Lourdes Vélez Moreno, 94 puntos. Claudia Mireya Nieto González, 89 puntos. José Luis Vargas Ramírez, 88 puntos. Marco Antonio Medina Torres, 95 puntos. Juan Iván Luna González, 95 puntos. Navigio Agustín Gallardo Romero, 83 puntos. Rafael Barroso Mesa, 83 puntos. Y José de Jesús Centeno Carrillo, 84 puntos. En consecuencia, solicito a los diputados y diputadas que conformamos estas comisiones unidas se pronuncien sobre lo manifestado por esta presidencia. Si alguien tuviese algún comentario con respecto a lo expresado, les pido que lo indiquen levantando la mano. Apunto la diputada Arcelia, el diputado Jorge de la Cruz y tiene el uso de la palabra la diputada Arcelia. Muchas gracias, Presidenta. Solamente precisar en la votación de 100 puntos, donde se dice, se acordó que el 50% fuera por el cumplimiento de los requisitos legales y el 50% a la entrevista y el 10% al desarrollo presencial. No hay una determinación de estas comisiones para esta puntuación, para calificar, lo cual nos parece algo subjetivo, dado que las calificaciones a Edgardo, Miguel y todos y cada uno de los concursantes fue determinación de la presidencia. Muchas gracias. Adelante, diputado Jorge de la Cruz. Gracias. Adicional al comentario, me parece que inclusive dadas las facultades que tenemos como comisión, para las facultades que nos establece la propia ley, la convocatoria, que no nos forza a establecer una terna, y dado en el caso de que se tome el criterio de esta puntuación, vemos claramente que existen tres participantes que tienen la misma puntuación y que dos de ellos no tanto que estén descalificados, pero que sí no nos garantizan cierta independencia, como lo planteamos desde la construcción del sistema estatal anticorrupción, poner sobre la mesa la posibilidad de que como comisión determinemos la postulación de una sola persona, de un solo candidato, que, como ya lo vimos en esta puntuación, tiene el mayor puntaje y además sí nos permite garantizar esta naturaleza que debemos dar a la propia Fiscalía Anticorrupción. Entonces, además de que se tome en cuenta la postura establecida por la diputada Celia, poner esto sobre la mesa, sobre la comisión, dado que está dentro de nuestras facultades y posibilidades establecer esto en el dictamen. Muchas gracias, diputado Jorge.